Bueno, yo me llamo Gustavo Panqueva y el día de hoy vamos a hacer algunas preparaciones muy básicas, algunos tips para que puedan cocinar más fácil en sus casas y bueno, darnos a conocer. Es una fase muy importante para los muchachos porque toman esa decisión de qué van a hacer el resto de su vida, entonces pocas decisiones son tan importantes como la que están tomando en estos momentos. Nosotros dictamos cursos cortos, también dictamos carreras técnicas. Ellos pueden estudiar cursos como cocina gourmet, cocina para niños, pastelería. Nos encuentran frente a Nemo. Este proceso nació sinceramente hace 18 años. Lo que sucede es que hubo un año que no se pudo realizar porque tuve un problema físico y entonces ese año no se realizó. Sin embargo, yo pienso que ha sido un proceso que ha identificado al colegio, que tiene muy buen performance. Hemos cumplido con el objetivo social que nos propusimos, darle la oportunidad al muchacho de poder escoger qué carrera de pregrado va a realizar una vez termina su bachillerato. Nosotros empezamos un grupo de profesores que fue la profesora Cecilia, la profesora Julia Teresa, la profesora Nelly Mejía, la profesora Lady Rodríguez, y nosotros lo hicimos con el afán de permitirle a los muchachos, sobre todo de provincia, que tienen muy poca oportunidad de poder conocer algunos procesos universitarios. A medida de que fue pasando el tiempo, pues lógicamente fue creciendo, se fue haciendo mucho más amplia. Llegamos a traer universidades de Bogotá, de Tunja y de Pamplona. Yo pienso que esto ha sido lo más satisfactorio para nosotros, haber podido vincular y haber tenido muy buena imagen a nivel departamental y a nivel nacional. Bueno, empezamos, creo que fue con 10 universidades, inclusive algunas de ellas ya cambiaron de nombre. Empezamos con Profitec, hoy se llama UDIT. Empezamos con Centrosistemas. Empezamos con la Santo Tomás, la Universidad Libre del Socorro y otras universidades que se me escapan. Pero vuelvo y repito, a medida de que fue pasando el tiempo, fue creciendo, ellos, los expositores se comunicaban entre sí y fue aumentando el volumen y hoy contamos con 18 instituciones, no solamente educativas, sino también algunas instituciones que tienen crédito para los estudiantes. O sea, se ha establecido, o sea, la proyección que se ha tenido es excelente, ya que nos han brindado un espacio donde nos permiten dar a conocer nuestros programas y la calidad académica que tenemos en la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Llevamos varios años participando, siempre hemos tenido, digamos, por parte del Colegio Guadentá esa invitación, en la cual, digamos, hemos aprovechado para, digamos, a la comunidad, tanto comunera como guadentina, pues, ofrecerle, digamos, unas alternativas más para su educación profesional. En este momento en la Extensión San Gil estamos ofreciendo los programas de psicología, tanto diurno como nocturno, ingeniería industrial, ingeniería sistemas, contaduría pública, administración de empresas y para el próximo año, ahorita tenemos tecnología en diseño gráfico y para el próximo año tenemos diseño gráfico profesional. La UDI San Gil inició con Centrosistemas, hoy en día ya es Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI, próximamente vamos a hacer universidad y bueno, hemos venido teniendo un crecimiento incomparable, ya tenemos reconocimiento nacional, tenemos reconocimiento internacional, tenemos unos convenios con universidades de otros países, que igual lo hace favorable para el estudiante, es algo muy, muy excelente.